habemos alrededor de 9 millones de salvadoreños viviendo en el planeta. Una tercera parte de ellos, o sea unos 3 millones, viven regados por todo el mundo. Muchos de ellos huyeron de una guerra civil que terminó hace poco más de 20 años. Otros huyeron de una guerra posterior que sigue siendo librada. Por muchos años, yo fui parte de esos 3 millones viviendo en el extranjero. Vivía una vida tranquila, alejada de todos los problemas de violencia que afectan a la mayoría de mis paisanos. Pero siempre tuve un ojo puesto en El Salvador. Y cada vez que leía noticias de mi país, me llenaba de tristeza al darme cuenta de que la mayoría de noticias estaban plagadas de violencia. En el 2009 regresé a El Salvador y encontré un país muy distinto a lo que esperaba. En los medios locales también reinaban historias de asesinatos, robos, secuestros y corrupción, pero al mismo tiempo descubrí que habían historias positivas de gente trabajando y sacando adelante sus comunidades con su esfuerzo y su actitud optimista. Así que comencé a recorrer el país y descubrí historias llenas de esperanza, conciliación y poesía. Estas 4 historias son una pequeña muestra de todas ellas. El violín no acompaña, él canta. Entonces yo también cantando, los dos cantando, creo que no vamos a ir a llegar a ningún lado. Vengan compañeros todos a gozar con este conjunto que es muy popular. Vengan compañeros todos a gozar con este conjunto que es muy popular. Vengan a gozar, vengan a bailar con los torogoces de Morazán. Esta es la última siembra, comienza a florear. Ojalá que no haya problema. Yo he definido esta área para cultivo. Ya de ahí para allá, eso no se toca, ¿verdad? Porque de allí sale la leña y se mantienen los árboles. Les dejo ayote, otra cosa, más que ayote. Es que siembro maíz de primera y de postrera le pongo frijol. De aquí saco los antojos. Y esto también aquí fue zona de guerra y hay trincheras arriba. Estas eran las estribaciones de seguridad de Jocoaltique. La ventaja es que yo, desde antes del conflicto, pues yo ya sabía el tema de la agricultura, pues. Y eso me facilitó mucho, con una mente más positiva. De que bueno, ya termino esto, cambia la modalidad de la vida, hay que enfrentarla como viene. Otro lugar como este creo que no lo encuentro tan fácil. Un lugar donde puedo hacer cosas que a mí me gustan como esta. ¿Ya? Y ya estoy creciendo a todos mis hijos. Entonces creo que aquí vamos a terminar. Thank you.
Es que fíjate que los hijos hacen no lo que vos les decís, sino lo que te ven hacer. O sea, no es tanto el que les eches un rollo, ¿va? Sino lo que te ven hacer. Y por allí creo que es un 80% lo que te ven hacer y un 20% lo que tú les dices. Entonces, por eso muchas veces la gente habla del ejemplo, ¿verdad? Que es más efectivo el ejemplo que un rollo. Así que creo que por ahí es que nace la onda de la música. Va cruzando el río la compa Roxana, con su mochilita a la espalda ella va. En sus ojos brilla la fresca mañana y con ella brilla toda la unidad. Con el camuflaje parece una rosa de esas tan bonitas que hay en Morazán. Se alegran las aguas del río Torona, porque con su cuerpo se deleitará. Rompe los cristales del río leyenda, en ella el sol refleja un nuevo color, el color intenso de nuestra bandera, limpia como limpia la revolución. El fusil terciado y el paso. Me llamaba porque más o menos cuánto va a durar la entrevista, ¿o? Vaya, ¿y a qué hora comenzamos? A las 9 terminamos. Vaya, entonces, al nomás llegue yo por ahí, te pego una llamada, ¿viste? Para ver dónde nos juntamos. Siempre que la vida. No, va. Vaya, perdón, pues. Me llega. Fino, muchacho. Y nosotros creo que tenemos como el compromiso y el deber de llevar esta historia a todos los jóvenes. Cuando a nosotros, a tú y yo, que nos tocó vivir ese conflicto, estábamos jóvenes. Aunque no, esto no quiero decir que esté bien, pero a esa generación nos tocó salir con esa situación. Y por un lado, uno de los planteamientos es que no podemos permitir que otra vez esta historia se repita. Esta historia de dolor, de sufrimiento, de tristeza, de desolación, de destrucción, no podemos permitir que otra vez se repita. Ese es uno de los planteamientos. Y lo que pretendemos como por voces de música. En los cristales del río leyenda, en ella el sol refleja un nuevo color, el color intenso de nuestra bandera, limpia como es limpia la revolución, limpia como es limpia la revolución. Cochini, ¿qué pasó? ¿No te gusta la música? Vení, pues. 1984 tuvimos las primeras bajas del grupo original, ¿va? Andrés Barrera se fue para los refugios de Colomocagua y yo me quedé con la parte del grupo. En la ofensiva del 89 cayeron otros dos compas en combate del grupo. Quedamos solamente cuatro. De esos cuatro, hay uno que quedó lisiado, que es Gaspar. Mi hermano que ya no quiso seguir tocando. Y prácticamente quedé solamente yo. Pero es a raíz que crece Francisco
se juntó con sus primos y dijo, no, bueno, démosle. Y entonces se fue enrumbando la cuestión a que fortaleciéramos Toro Voces de Morazán. Yo trabajé con tiempo. Mi sobrino. ¿Qué son? ¿Toro Voces tan jóvenes? ¿Qué? ¿Qué hicieron los viejos? Ahí viene uno ya, depende de los Nagacaracos. Adelante, pasen adelante, por favor. Venga para acá, para darme una foto con todos. Yo pensé que era paja. A ver si cabemos, ¿eh? Sí, está bien, vamos, vaya. Sí cabemos, porque cupo Pilato. ¿Y el otro, el otro Mejía? ¿Qué pasó? Falta el otro. Anda cagando ahorita. Está muy viejito, viene subiendo las escaleras. Es que el torobos que me diste en el chitoto no quedó bueno. ¿Qué? ¿Me va a matar o yo? ¿Qué va a hacer? En serio, te ves, Sebastián. Ya te están haciendo tu retratada. Es que este tu hermano anda pelado, no, haciendo fotos. Cable pelado, leíste. ¿Sabes qué dijo? Que ya no podía bajar la grada. Sí. Yo no soy chambroso, pero así dijeron. No, te me vas a estar. No te muevas tanto. Vas a salir movido. ¿Sabes, movido? Sí, nada. Entonces, doctor Aguacito. Doctor Aguacito, es la segunda generación. Qué bien. Esa es la segunda generación ya. Ustedes ya están haciendo pruebas, los muchachos. Sí. Ah, vale. Porque después harían pruebas, sí, estos, claro, muchachos. Para... Pero con la prueba de nosotros. Qué vergüenza encontrarnos aquí en este lugar. Parecía paja, pero no era verdad. De jóvenes aquí, pero es que nosotros hemos evolucionado para tratar de mantenernos en la historia. Hemos ido integrando a la juventud a este proceso, simple y llanamente, para que la memoria histórica no sea pisoteada. Estos son los Toro Voces de Morazán, expresión musical de la revolución salvadoreña. Compañeros, todos a gozar con este conjunto que es muy popular. Vengan, compañeros, todos a gozar con este conjunto que es muy popular. Vengan a gozar, vengan a bailar con los Toro Voces de Morazán. Yo realmente nací en café.
tengo cuatro generaciones hacia atrás, a donde todos practicaban la caficultura y siempre en el área esta de Apaneca, ¿verdad? Entonces, mis bisabuelos, mis abuelos, mis papás, y actualmente yo soy la que estoy como llevando la actividad principal. Mi abuelito era el que se dedicaba con mi papá a todas las actividades de la finca. Mi papá era un hombre muy sencillo, una persona bastante, bastante humilde. En el 2001 mi papá falleció y entonces ya me encargué yo totalmente de la actividad. Y últimamente ya mis hijos son los que se han estado involucrando bastante, pues porque realmente yo quiero que la familia continúe con esta actividad agrícola, ¿verdad? Que no haya un desfase ahí en cuanto a la forma de trabajar, a la forma de llevar las diferentes actividades que se realizan en el cafetal. Realmente las parcelas con las que contamos son parcelas pequeñas, ¿verdad? Y por lo cual nos hemos dedicado al área de especialidades de café. Yo desde el 2004 empecé a participar en el concurso este de Taza de Excelencia y gracias a Dios en el 2006 clasifiqué con una de las parcelas que es San José. Y de ahí cada año me fui metiendo en el concurso este de Taza de Excelencia y gracias a Dios las cinco parcelitas que tengo han clasificado, ¿verdad? Nosotros tenemos un grupo de trabajadores que son aproximadamente unos entre 17 y 20 personas, que es a los que les damos trabajo durante todo el año, que ya están como más especializados en el tipo de café que tienen que cortar. Ellos ya conocen, se les explica cuál es el porqué de las exigencias que se tienen que tener en cuanto a todos los trabajos que se realizan. Entonces, también ellos tienen un reconocimiento especial año con año. Nosotros les damos unos diplomas de reconocimiento para que la gente se sienta como más motivada. Se les dan unas bonificaciones especiales también para que ellos tengan participación en, digamos, la mejoría que nosotros hemos logrado por el trabajo que ellos realmente realizan, ¿verdad?
Al exterior va el café. Tenemos comprador en Taiwán, tenemos comprador en Inglaterra, tenemos en Estados Unidos, en Canadá. Esos son los mercados a los que ahorita estamos abasteciendo, ¿verdad? El café, una vez se recolecta, se lleva al beneficio. Hay ciertas especificaciones que el comprador nos pide y de acuerdo a esas especificaciones es que el café lo procesan en el beneficio. Thank you.
Mis hijos han sido un gran apoyo en la parte de la comercialización, porque ellos están dedicando más específicamente a eso, a la parte de la comercialización. Entonces, siento que yo tengo que trabajar mejor y que entregar un mejor producto para que ellos tengan las armas como poder vender a nivel internacional un café de calidad. No me imagino una vida sin café. Fíjese que en algunos momentos pensé que iba a tener que abandonar el área de la caficultura y por lo que le decía anteriormente, que para uno de mujer está como muy estigmatizado el hecho de que una mujer tenga que lidiar, por decirle así, con un grupo de trabajadores, ¿verdad? Otra parte que por la cual yo creí que iba a tener que abandonar el área del café fue porque creí que mis hijos nunca se iban a interesar en el área de café, pues por sus profesiones, por sus relaciones de fuera del pueblo, ¿verdad? Que no se criaron pues aquí en el pueblo y todo. Entonces creí que iba a tener que deshacerme incluso de las parcelas con las que contamos. Pero gracias a Dios, la vida nos cruzó y parte de esto fue lo de la tasa de excelencia, que todos nos involucramos y hoy a mis hijos les interesa muchísimo el área del café. Entonces, bendito sea Dios, pues, porque ahora siento que va a haber un seguimiento de lo que mis abuelos, mi papá y todo tenían ilusión, pues, ¿verdad?, de mantener a la familia en el área del café. Y yo creo que eso se está llevando a cabo, pues, está siendo una realidad. De una madre es lindo. Hasta que yo en realidad tuve al niño, comprendí el amor que mi mamá me tiene a mí y a mis demás hermanos. Entonces hoy, puchica, hoy que yo soy mamá, digo, puchica, mi mamá, obvio que todo quería para mí. Y así es, así soy yo con el niño, él es todo para mí. Thank you.
en realidad nosotros vivíamos con mi papá aquí en La Palma, Chalatenango. Y mi papá todo el tiempo se dedicó a trabajar en carpintería. Después nos fuimos para Huayúa y veníamos a visitar a mi mamá para acá a La Palma, Chalatenango. Cuando vivíamos con mi papá aquí, acá, sí, estábamos bien chiquitos y salíamos a vender sandía, cositas, como un refrigerio. Y entonces me llamó mucho la atención ver cómo pintaban. Me daba pena de entrar porque como un montón de gente que veía trabajando, muchachas aquí sentadas. Y ellas ya me decían que qué vendía, y fue que entré y me dijeron que si no me gustaba y que si no quería aprender. Y mi mamá aquí trabajaba, entonces por medio de ella fue de que yo me adapté a pintar. Me gustó y lo practiqué y gracias a Dios lo aprendí. Y hoy de eso vivimos. Me levanto a las 5:30, me levanto a preparar desayuno y el almuerzo de Santos. Se levanta el niño y desayunamos nosotros. Luego me pongo a lavar trastes, a barrer, y de ahí me pongo a pintar como 4 horas en la mañana. Luego me levanto a calentar el almuerzo, almorzamos con el niño, miramos un ratito la televisión y luego me pongo a pintar como a la 1 de la tarde. De ahí luego dejo de pintar como a las 3, me levanto a darle café, algún refrigerio al niño. Y de ahí en la tarde hasta como a las 5, las 6. Y de ahí empiezo a preparar la cena. Luego llega él, Santos, y le doy cena y luego nos acostamos.
Yo he pintado nacimientos, he pintado cruces, figuras navideñas, cruces de todo tamaño, de 10 centímetros hasta 50, y de diferentes diseños. Hemos pintado espejos, quedan bien bonitos. A veces se pone a pensar uno de que lo que está pintando quisiera que fuera la vida de uno, a veces, ¿verdad? Porque siempre hay dificultades y problemas. Acuérdate que a veces uno se enferma, o si no los hijos, o si no problemas que se dan en la comunidad o en el hogar de uno. Y yo siento que aquí, que es mi casa, mi hogar, es mi todo. Aquí tengo mi trabajo, mi familia. De aquí no me voy. Incluso mi hermana me habló de allá de Sonsonate y me dice, venite. No, le digo, para allá no me voy, le digo. Yo aquí tengo mi trabajo, le digo. Aquí está mi mamá, le digo. No, para allá no me voy, le digo. O sea, me atrae bastante pensar de que a gente de bien lejos le gusta mucho la artesanía, lo que uno hace y de lo que uno vive. Yo me siento contenta y a la vez porque bastante gente le gusta lo que uno hace, ¿verdad? Pero a la vez sabiendo que eso lo está favoreciendo a nuestro hogar. Yo soy una artesana, con mucho orgullo. No sé, vivir en el Sonte siempre fue como el sueño. Lo que me encanta del Sonte es que es bien simple, creo yo. O sea, no tener ninguna distracción como una gran ciudad a la par para perder el tiempo en cosas que no son tan necesarias.
aquí en el Zonte creo que obtengo lo que para mí es básico y necesario. Salías del colegio a las 12, armabas maletas y te venías. Metías los cuadernos para las tareas, que nunca hacías. Metías la hamaca, la cobija, la tabla de surf, agarrabas para abajo y ya pasabas desde sábado, viernes, sábado, domingo, aquí en El Zonte. La verdad que era una vida bien, sumamente sencilla. Surfeabas, le ayudabas a la tía Chepa a hacer los cócteles, a meter carros en la champa. Dormías, volvías a surfear. Teníamos 13 años, o sea, era mágico. Me mudé a la playa, abrimos el restaurante que se llama El Oasis. Entonces comenzamos a vender comida en la playa, vender cerveza, a dormir en las hamacas, surfear en las mañanas, servir desayuno. Así fue como terminé acá. Y en esos dos años que estuve trabajando ahí, pues realmente conocí más profundamente El Zonte. O sea, nunca he perdido el objetivo, creo yo. Aparte de todos los proyectos que puedo llevar, yo vine aquí por surfear. Porque como ayer me enfermé no les pude avisar a ellos. Y se me fue la onda. El tema es, ella se llama Marcela Debar, que ha sido ahorita por el momento es de los directivos de Club Sensonte. El Club Sensonte es un grupo que se organizó hace aproximadamente como 5 años. Como era un club de surf, era mejorar, fueron como los 4 pilares de ellos. Uno era como mantener la amistad, crear verdaderos vínculos de amistad. El otro era conseguir equipo de surf, o sea, que no nos faltara cera, que no le faltara chores, que no le faltara tablas de surf. El otro era mantener las playas limpias. Y el otro era mantenerse lejos de las drogas y uso de drogas. Entonces, esos eran como los 4 pilares fundamentales de lo que se creó del club. Vos sabes lo que es el turismo, o sea, el turismo, aunque trae muchas cosas buenas, que es desarrollo para el lugar
ya sea montaña, playa, que se dé el turismo. O sea, también trae cosas como drogas, prostitución, que si hay comunidades que son... No tienen como la organización y son vulnerables. Si hay desintegración familiar, o sea, los papás se han ido a los estados, como en muchos casos alrededor de El Salvador. En todas partes de El Salvador, casi todos los hijos están viviendo con las abuelitas. Entonces son lugares vulnerables, pues. Yo siento que esa situación de que todavía Sonte es como un cantón bien unido y las familias están bien, bien marcadas y bien cerquitas, mantienen a los jóvenes un poquito más en línea, ¿verdad? Todo el mundo está presionando ahora que los jóvenes vayan a la escuela. Antes era como, si quieren, vayan. Ahora no, ahora ves la conducta de los papás como, no, que tiene que ir. Para mí, Ciencia Nativa siempre fue simplicidad en la vida. Que la gente se sienta como en casa, pues. O sea, si viene alguien que nunca ha estado en Ciencia Nativa, pues yo siempre le digo bienvenido a mi casa. ¿Qué es lo que uno siente en su hogar? Felicidad, seguridad, amistad, cariño, amor. Cinco palabras, creo, que son las que yo siento aquí en el Sonte. O sea, no hay nada mejor que salir a la calle y en toda la cuadra tenés que saludar a toda la gente que conoces. Y podés salir todos los días, durante el 365 días, y siempre te vas a encontrar a la misma madre y siempre saludar a la misma gente. O sea, no sé, es hogar.